Lo voy a saludar a Dante. Eso. Dante, debe haber sido cuando era chico o en la otra vida un gran aviador. Por las alitas. Por las alitas, claro. No, es un homenaje al vuelo que fue a Rusia. Ah, muy bien. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Buen día, ¿sabés quién está mirándote que te manda saludo? Tu fanático número uno. ¿Quién que es? Me dijo que se está por hacer remeras que digan... No. Lagarto Show, ok. No te puedo creer. ¿Quién es? El Loco Natural. El Loco Natural, es un grande el Loco Natural. Está ahí grande. Atento mirando. Bueno. Y hoy, Lagarto, te estoy con esta también dicotomía yo... Sí. De cómo hacer recetas baratas para las fiestas. Hoy es miércoles. Sí, claro. Miércoles. Miércoles 23, hoy cocinamos por 300 pesos para 4 personas. Antes de Navidad. Antes de si Navidad. Si es difícil, digamos, durante el año, sí. Antes de Navidad, mamma mía. Pero bueno, la resolví dentro de todo bien porque se me ocurrió hacer una ensalada de pollo y arroz, sí. Que es una ensalada que normalmente se consume para las fiestas, y conseguí, escucha bien, 2 sí. kilos de alita. Por 180 pesos, Lagarto. 2 kilos de alita por 180 pesos. 2 kilos de alita, 180 pesos. Después tenemos acá 300 gramos de arroz, que compré un paquete de medio kilo que me sí. salió 40 pesos el paquete. Sí. Así que ahí tenemos ya unos 220, si no me equivoco. Y después, entre un puñadito de chaucha y un pimiento, completé los gastos para esta receta. Fantástico. Sí, después vamos a usar sal, aceite, un poquito de condimentos para arroz o cúrcuma, mira que es lo que tengo acá en este caso, y con eso vamos a condimentar el arroz y condimentos para el pollo. Todo condimentitos otro, para cosas el pollo. Que hay en casa, que si no tienen un condimento le pueden poner otro, no hay ningún drama con eso, así que lo que habría que comprar serían estos ingredientes y con eso vamos a hacer nuestra receta. Bárbaro, acá comen, mirá la cantidad que hay, comen 4 personas, sí. Esto va con arroz y con todo... 4 personas por 300 pesos. Exactamente. Una maravilla. La verdad maravilla. Que es un logro, la un verdad. Logro, esto, un es logro. Un logro. Un una logro. Victoria. Si te mandan saludos, te retribuyo. Sí. Los muchachos acá del Mercadito del Cerro. Ah, pero. Porque ¿qué? Ayer me llevaron a domicilio el pedido que les hice. Mirá vos. Y me dijeron, bueno, dale salud a Dante, que hace unos días que no viene. Que ¿Quién fue Ricky el Tarzán? Ricky, Tarzán. Mirá vos, también, sí, sí, fachero, Ricky. Bueno, ahí tienen el Mercadito del Cerro lo que quieren comprar, te lo llevan a domicilio. Claro. Bueno, volvemos en un ratito con nuestras alitas. ¿Cómo no? Cuando quieran, estoy por acá esperándolos. Dedicado a todos los aviadores. A todos los aviadores. Voy a visitar a Dante porque ya algo ha hecho con la salita. Tranqui, tranqui. Algo has hecho, Dante. Mira, nada que no puedan hacer en casa, Lagarto. Bueno, esa es la premisa del programa. Exactamente. Sencillamente las condimenté con... Agarré mi especiero, sí. Me fijé qué había y encontré orégano, comino, pimentón dulce, ají picante... De todo un poco. Lo pusiste para que queden bien, bien condimentadas. Me está faltando agregar, mira, un poco de aceite de oliva le vamos a poner. Ah, pimienta molida también que claro. Tenía, nuez moscada que encontré. Si tienen mostaza, le pueden poner también un poco de mostaza, ajo, perejil. Lo que haya, va. Métanle todo el condimento que tengan que les va a quedar buenísimo. Tienen que quedar bien sabrosa. Y ahora le vamos a agregar sal fina, ¿ves? Como para que queden saladitas, esta la vamos a llevar al horno. Recuerden que las alitas tienen bastante grasa, así que van a desprender mucha grasa y van a quedar muy doradas y sabrosas. Esto así como está... Va al horno. Directamente al horno para que empiece a dorarse. Bueno, ¿es fuego fuerte? Sí, sí, necesitamos que estén bien cocinadas, Lagarto, para que una vez que estén bien cocinaditas, la dejemos enfriar y la desarmemos. Ajá. Porque le vamos a sacar toda la carne. Bien. No la vamos a dejar con hueso. Y por otro lado tengo... Una olla vacía acá, Pepe, a la que le vamos a agregar arroz. Arroz. Este arroz, fíjate que está un poquito más blanco que lo normal. Sí. Eso es porque yo lo lavé. Ah, lo lavaste, le sacaste un poco de almidón. Le saqué todo el almidón que pude. Lo puse en un bowl grande con agua, agregás, movés como si fuese que estás buscando oro. Movés sí. Así, no con la mano adentro porque si no se parte el grano. Claro. Entonces hay que moverlo así de esa manera. Y una vez que empieza a ponerse blanco el líquido, se pone como lechoso, Lagarto. Sí. En ese momento lo colamos. Agregamos más agua y repetimos el procedimiento hasta que el agua ya salga casi transparente. Mira vos. En ese caso, el arroz se lava, queda mucho más, queda sin almidón y lo que vamos a lograr, esto lo hacemos para que después el arroz quede graneado, se llama el claro. Técnico. Que no quede pegados. Eso mismo, el término que usamos. Graneado quiere decir un arroz suelto, no pegoteado. Claro. Se suelta más. Es probable que al doctor le guste esta técnica porque estamos retirando almidón claro, también. Claro, está muy bien. Puse entonces una parte de arroz, vamos a agregar una parte de agua, Lagarto.
que esta técnica yo ya te la había contado. Sí, uno que, por uno se llama. Que se llama uno por uno, que se usa una parte de arroz y una parte de agua para que salga con la cantidad de líquido justo. Porque lo normal es que agreguemos más agua, después tengamos que colar, y cuando hacemos eso estamos dejando todo el sabor del arroz en el agua, claro, que colamos. Entonces yo no quiero que pase eso, yo quiero que quede el sabor, claro, del arroz en el grano de arroz. Claro. Así que agregamos acá entonces una parte de agua, le vamos a poner el condimento que vamos a utilizar, que en este caso es este condimento para arroz, que uno de los ingredientes principales es la cúrcuma, por eso yo siempre le digo, pueden usar condimento para arroz o cúrcuma, lo que ustedes prefieran. Queda amarillito. Claro, le vamos a poner un poco de sal. El arroz siempre absorbe mucha sal también, casi siempre parece que después le falta un poco. Pongamos poco, total, después la ensalada con sal, va condimentada. Claro, y además condimentamos después a gusto la ensalada. Esto va a quedar, obviamente, que amarillo, lagarto. Claro. Prendemos la hornalla y dejamos acá entonces que comience a cocinarte. Tapado. Hasta que rompa el bor. Rompe el bor, bajamos al mínimo y dejamos unos 10 minutitos más. Ah, que siga cocinando al mínimo. Sí, escúchame bien lo que te voy a decir, pues no quiero que después la tía me mande mensajito. No, te escucho. No sé cómo sacar esta mancha. La cúrcuma, lagarto. Sí, mancha. ¿Te la tocás por la ropa? No te la sacás más. No sale más. Cuidado con la cúrcuma porque se usa como tintura justamente. Ah. Y tiñe mucho. Así que si vos te humedeces, por ejemplo, la mano, tocás tu cúrcuma y después te tocaste, chao, la tía me va a mandar una sarta de bendiciones por mensaje, lagarto. ¿Puedo teñir una remerita blanquita que tengo? No probé nunca. Para renovar el stock de color. Podría ser. Yo no probé nunca con una remera, pero me pasó que cuando limpio las mesadas, sí, y eso, los repasadores que entran en contacto con la cúrcuma... No se le va más. Lo lavas mil veces y no se le va el amarillento de la cúrcuma. Mira vos. ¿Sí? Está bueno. Entonces, tiñe mucho, tengan cuidado con eso y ojo con las pilchas. Claro. ¿Mm? Bueno, muy bien. Muy bien. Ya venimos, Dante, parece bueno, nicotina. Venite, mirá, no quiero perderme porque hoy estamos cocinando por 300. Vení, por mirá 300 cómo vamos. Pesos. $2, lagarto, ¿eh? Sí. Tenemos listo el arroz, lagarto, que ya está acá, está casi frío, así que ya está casi a punto para la ensaladita. Tenemos el pimiento que lo cociné en el horno, ¿ves? Y lo corté en daditos. Esto lo vamos a incorporar acá y lo vamos a mezclar. Y por otro lado estoy cocinando en esta olla, sí, las chauchas, que mirá, ya están, así que puedo apagar el fuego y dejarlas reposando. Y tengo las alitas que las saqué del horno hace un momento. ¿Ya están listas las alitas? Están listas, pero están muy calientes. Ah. Y este es un trabajo que hay que hacerlo a mano. Ah, tenés que esperar que se Claro, hay que desarmar las alitas a mano para sacarle la piel y la carne a mano. Así que estoy esperando que se enfríen para poder seguir con Rápido próximo Rápido se hacen paso. Las alitas, ¿eh? En un periquete, la sí, este menú le gusta mucho piñón fijo. Claro, ah, ¿por qué? Pues las alitas arriba. Ah, claro. Ah, ahí va. Mira vos. Así que bueno, una vez que esto esté, lagarto, voy a sí, desarmarlo y ahí te muestro cómo condimentamos y armamos la ensalada. Qué lindo, qué lindo. Mm. La verdad es que tiene un aroma bárbaro. Sí. Ahora le pusiste de todo allá le también, le pusimos, ¿no?, de todas estas alitas para comerlas así nomás, lagarto. Sí, está un poquito bárbaro de ketchup y vas metiendo Yo ahí. Yo pensé que lo ibas a dejar así. Mi amor, es una delicia. Bueno, ya venimos. Hoy cocinamos por 300 pesos para 4 personas. Voy a verlo adelante, 11:30, porque hoy cocinamos por 300 pesos. Una receta maravillosa, estupenda. Linda receta, lagarto. Estoy en la recta final. ¿No sabés lo rico que quedó las alitas estas que las desmenucé? Sí. Le saqué los huesitos y quedaron maravillosas. Maravilloso, ¿eh? ¿No? Ahora lo que nos falta es integrar todos los ingredientes. Todo vaya de él. Vamos a mezclar todo, después lo vamos Qué a presentar bueno, en otra bandeja. Fíjate que además tiene muy lindos colores para la Navidad, ¿eh? Tenemos el claro, verde, el rojo del pimiento. Traté de incorporar varios colores como para que sea una ensalada que podamos prepararla perfectamente no, para el 24. Esto es, esto es un plato de lujo, ¿verdad? De primera. Ahora mira, le vamos a agregar un toque más de sal, no mucho porque ya estaba ya todo un poco salado. No te pases, Dante. Este es el momento de agregarle el vinagre. Ah, a mí vinagre, me gusta va. Con vinagre la ensalada. Me parece que el vinagre es rico para la ensalada, me encanta. Pueden ponerle limón también si desean o acheto, lo que prefieran. Y un poco de aceite. Si la quieren condimentar con mayonesa, también lo pueden hacer, lagarto. Les va a quedar bueno de todas formas. Queda, la verdad, que la mayonesa le da una humedad y una untuosidad a las ensaladas muy, muy interesante. Pero ajustenla con un poquito de jugo de limón. Ahí está, mira, ponemos pimienta y ahora sencillamente mezclamos todos estos ingredientes para que se integren bien y después ya va la bandeja y la podemos llevar a la mesa. Mira lo que son estas alitas. Esto ha sido una idea, Dante.
este plato va a estar sensacional. Porque de verdad, son muy sabrosas las alitas. Son sabrosísimas, de verdad va a quedar rico, rico. No. Así que... Y acá son cuatro porciones bien generosas, ¿eh? Súper generosas. Si bien quieren, generosa. Le pueden agregar un poco más de arroz, lagarto, y le va a rendir más todavía. Y van a tener un plato abundante para nutritivo. Poder... nutritivo. Claro, para la entrada por lo menos no, va de 10. Y del plato principal también los va a dejar sí. conformes. ¿Eh? Muy bueno, muy así bueno. Así que bueno, liquidamos bien, la receta. Ya lo quiero ver, ¿lo vas a presentar? De... Claro, ah. ya lo vamos a presentar en una bandejita bien lindo. Bueno, entonces lo veo en un ratito, Dante. Muy bien. Bueno, gracias. Ha terminado nuestra receta, que para mí es impactante, porque con sí. alitas nadie se hubiese imaginado que puede salir semejante plato. Un plato muy lindo, lagarto, con alitas, que pagamos 180 pesos los 2 kilos, ¿eh? Así que la verdad que una muy buena opción para que sea una bendición la mesa sí. navideña. Yo lo voy a hacer, pero no voy a desmenuzarlas. ¿Y la va a dejar con hueso? Sí, para comerlas con la mano. Me encanta. Bien doraditas, crocantes. Yo prefiero sin hueso, vaca. Sí. El recipiente con agua. Claro, para lavar. El agua manil. Claro. Así te lavas los dedos y después te limpias. Claro. Y el pollo se puede comer con la mano. Está aceptado. Está pero aceptado. Tenés que agarrarlo con 3 dedos. Ah, con 3 dedos. Ah, 3. Claro, exactamente. Si vos lo agarrás con 3 dedos, lagarto. No hay drama. Está todo bien. Tomo con 4, ya estoy en falta. Ahí está claro, en offside. Claro, exactamente. En vez de mano, me cobran dedo. Claro, exactamente. Bueno, repasamos la receta de hoy, que es una cocina bien económica para 4 personas por 300 pesos. Sí, señor. Mirá, utilizamos 2 kilos de alitas de pollo, 300 gramos de arroz, una cucharada de cúrcuma, un pimiento rojo, 100 gramos de chaucha, sal, pimienta a gusto, aceite en cantidad necesaria y los condimentos que tengan en la alacena para condimentar las alitas. Bueno, Dante, nuevamente felicitaciones. Gracias. Yo creo que el año nuevo sí. te va a traer unos pesitos más para que... engordemos estos Dios, menúes. Dios te oiga, lagarto. Bueno, pero te oiga. Gracias, a partir Dante. De marzo. Sí, a partir de marzo. El año empieza en marzo, no empieza está todo atado al COVID. Exactamente. Claro.